Bueno, él es Alfredo Rodríguez. Aquí se lo conoce como Capi. Es una persona, un hombre comprometido con la sociedad de resistencia. Trabaja para vecinos autoconvocados, ocupándose de los problemas de los vecinos. Y en este caso recurre a ciberperiodismo porque el que tuvo un problema es él. Esa camioneta Amarok que estás viendo la compró de buena fe en una concesionaria muy importante, ¿no? Alfredo, ¿cómo estás? Hola José, hola la gente, ¿cómo estás? Sí, la verdad que sí, en una concesionaria muy Muy importante importante. y representante de la firma, digamos, la marca Volkswagen. Volkswagen, ¿no? Nunca compraste, no es 0 kilómetro, ¿no? No, no, porque bueno, las circunstancias de la vida uno lo hace, yo soy un laburante como cualquier otro y bueno, Nunca compraste un 0 kilómetro. 0 kilómetro, ¿no? Tuve el acceso y siempre busqué, digamos, yo tenía un Toyota Corolla antes, vendí el Toyota, digamos, y bueno, pude acceder y compré la camioneta, ¿no? Bueno, escuchá, decime, ¿qué kilometraje tenía? Cuando yo la compré tenía 67.000 kilómetros según el tablero que indicaba y por supuesto la agencia que me había dicho que tenía 67.000 kilómetros, ¿no? Ahí está. Y nos va a faltar el que va a decir, ¿sabés qué? Yo me doy cuenta enseguida si la camioneta tiene muchos kilómetros o no. Y no te vas a dar cuenta porque la camioneta está impecable, no está impecable realmente. Sí, está impecable, aún así, porque ya la tengo hace un año y chirola, digamos, la compré en octubre del 2016, y tiene un año y 4 meses, digamos. Pero en ese transcurso me llevé una sorpresita, digamos. Ahí está, bueno. Vamos a ir con Capi en la camioneta hasta la concesionaria donde le dijeron que tenía 77.000 kilómetros y en realidad tiene como 180.000. Pero vamos en la camioneta hasta la concesionaria y seguimos charlando. Dale, vamos. Dale, vamos. Bueno, seguimos. Ahora estamos dentro de la camioneta. Está flamante, ¿no? Está linda. Sí. El interior es muy bueno, ¿no? Uno ni sospechás que no tiene el kilometraje. No, ni ahí, ni ahí. Cuando la vi, inclusive cuando la probé, ¿no? Y además es algo básico, José. Uno va a una agencia reconocida porque busca confianza también, Claro, ¿no? claro. No te vas a ir a comprar un usado en última instancia a Don Pirulo, porque vos sabés que puedes correr ese tipo de riesgo, pero un representante oficial de la marca Volkswagen, vos te vas con un gran, digamos, grado de Confianza, confianza, claro. ¿no? Bueno, ahora la camioneta, Capi está manejando, te digo, tiene 101.000. 101.483 Sí, sí, kilómetros. sí, sí, sí. Bueno, escucha, Capi, por esas casualidades, contento con su camioneta, bueno, yo todavía no me la podría comprar, él tiene 50 años, pudo comprarse una camioneta recién ahora y no nueva, se encuentra con el dueño anterior de la camioneta y escuchá lo que le dice el dueño, Capi, ¿qué pasó? Bueno, vos sabés que estaba en esta misma posición porque estaba buscando un local para alquilar del nuevo emprendimiento textil que tenemos, un galpón, y me encuentro con el que era el propietario, el que entregó en la concesionaria a la cual estamos yendo, porque él compraba los vehículos 0 kilómetros y Sí. los entregaba y sacaba otros 0 kilómetros porque es viajante. Y me dice, sorprendido, che, ¿cuántos kilómetros le hiciste a los 160.000 que yo le hice? Uy, se te cayó el mundo ahí, ¿no? Y vos sabés que el hombre, en su impacto, mira El tablero. el tablero y ve, en ese momento tenía 85.000 kilómetros, supuestamente. Y me dice, ¡ups! Claro, metió la pata. Claro. No, pero si a mí me vendieron con 67.000, yo el más boludo importante Claro. del mundo, ¿viste? Bueno, hay gente que cree. Somos Sí. por ahí medio boludos Y algunos, yo pero. soy de esos tipos, vos sabés, José, que primero creemos, porque no podemos, no tenemos que perder esa cuestión de esperanza y fe, digamos, entre los seres humanos, porque si vivimos en una paranoia todo diaria, esto es una locura. Bueno, y mientras llegamos a la concesionaria, a donde Capi compró la camioneta, en un ratito te va a contar, bajamos de camioneta y te va a contar qué pasó cuando llevó a otra concesionaria. Sí. A otra concesionaria, para hacer un chequeo. En un ratito te cuenta. Bueno, llegamos con Capi. Bajamos la camioneta. Y estamos en la concesionaria, a donde compró la camioneta con 67.000 kilómetros supuestamente. Acá la compraste, ¿no? Acá la compré. Este es el concesionario Toncar. Todavía tenemos, mirá, el llaverito que me dieron. Toncar. Acá compré la camioneta con su
supuestos 67.000 kilómetros, ¿no? Bueno, esta es una concesionaria, contamos a la gente, exclusiva de Volkswagen, ¿no? Venimos para acá, Capi. Concesionario exclusivo Volkswagen. Acá compraste la camioneta. Acá compré la camioneta. Bueno, así es. Representante oficial de Volkswagen. Ajá. Y con confianza, como siempre, uno pero confía. Obvio, mirá semejante estructura, uno va y... Además, ¿por qué tenemos que, digamos, cuando uno hace una operación comercial, estar desconfiando a cada momento, digamos? Se supone que esto no debería ser así, ¿no? Claro. O sea, yo no entiendo de mecánica, vengo y compro un vehículo, no soy un especialista, es decir, yo me trabajo en otro tipo de rubro, digamos, y la verdad que no me voy a poner a revisar, entender cada uno de los elementos de la camioneta en semejante concesionaria, ¿no? Ajá. Bueno, te encontraste con el dueño, entonces, como nos contabas, el dueño te dijo que tenía 160.000 kilómetros. Él le había hecho 160.000. Y vos la compraste con 67.000. 67.000 kilómetros, así es. Bueno, ante esa situación, fuiste o viniste, mejor dicho, acá a reclamar a la concesionaria, a Doncar. ¿Qué te dijeron? Así es. Vine, en realidad, primero me comuniqué con Ricardo Marimón, le comenté un poquito la defensor situación. Defensor de consumidores. Me comenté y me dijo, bueno, tráelo al dueño de la camioneta. Y yo, viste que uno está siempre con muchas actividades y sobre todo cuando con el tema de vecinos. Y traté de buscar una solución amigable y pacífica, digamos, con la agencia. Vine, me acerqué, hablé con el gerente de venta, Sergio. Y él habló con la gerente general y después hablaron con el dueño. Le dije, muchacho, cámbienme la camioneta y listo, se termina, dame una del mismo modelo, en las mismas condiciones y se termina, porque yo ya había cancelado la camioneta. Obviamente después del tiempo, un mes, dos meses, no me atendieron más el teléfono. Bueno, ahí está. Y el último dato interesante como para confirmar que la camioneta, no sabemos quién, porque vos no estás acusando a nadie, alguien le bajó el kilometraje y le bajaron 100.000 kilómetros. Como ya dejaste de confiar en Doncar, llevaste la camioneta a otro concesionario, que no importa, a un taller especializado para que la controlen. Sí, pero le explico a la gente, José, de que esta camioneta fue entregada por el anterior dueño en Doncar. Acá. Acá. Es decir, ¿por qué? Porque este señor compra vehículos cero kilómetros. Claro, ¿entendés? Los compra acá y... Los compra acá en esta agencia, digamos, entregó su usado, ¿no? Cero, con los kilometrajes que tenía, y Doncar se lo tomó. Es un gran negocio, ¿no? Porque le toman a un 40% menos del valor, ¿no? Claro. Y después, bueno, pasó eso. El gerente aquí de ventas me dio una explicación muy, muy tonta. Me dijo, el dueño capaz que se la llevó y le bajó los kilometrajes. Me dijo, en un momento. Bueno. Sí. Después de todo esto, indudablemente me generó una desconfianza tener un vehículo que tenía 100.000 kilómetros de más. Es decir, eso es realmente grave, además de que tipificado legalmente es una estafa. ¿Vos te sentís estafado? Totalmente. Llevaste a otro taller y ahí chequearon que tenía, en su momento le habían hecho un service con 80.000. Claro, en el 2015, y acá tenemos todos los papeles, digamos, fui a otro concesionario Volkswagen oficial porque yo cuido mis vehículos, digamos, le pongo el mejor aceite, le pongo el mejor filtro, decir, porque uno es, básicamente, cuando tiene un vehículo de estas características, si no le pone los elementos esenciales, bueno, yo siempre le puse lo mejor. Entonces me fui a otro concesionario Volkswagen porque no quiero ir a un lugar, digamos, un taller mecánico que no se especializa en este tipo de... Allí me dio el segundo indicio de que realmente me habían tomado el pelo acá en esta agencia. Donde encontramos la planilla, digamos, del anterior dueño. Yo no sé si lo pueden ver acá, no importa, si se puede ver en detalle, pero le habían hecho un service con 80.000 kilómetros. Le habían hecho en el 2015, esta camioneta es 2014, vamos a aclararle a la gente, ¿no? Yo la compré fin del 2016, más de un poquito de dos años tenía el vehículo. Yo en el 2015 le habían hecho un service del cambio de del reemplazar el kit de distribución. Ajá. Se reemplazó la correa de distribución, que es la parte más fundamental del motor, para mantener. Y tenía 83.557 kilómetros. Ahí está, ahí se ve exactamente. Mira, en 25 del 6 de 2015 a la hora 8:30. Bueno, muy bien. Es decir, en el 2015 esta camioneta tenía
¿Y cuál fue la contradicción de esta gente que se encontró? Y que fue ahí yo donde le conté. Me dice, che, esta camioneta estaba parada. Claro. Estaba guardada. No, era de un viajante. Bueno, ahí está. Bueno, gracias por confiar en Ciberperiodismo, Capi. Muy amable, ¿eh? No, por favor, a vos, José. Y a la gente le decimos que si alguien lo estafa, tiene que decirlo, tiene que exponerse. Uno no es un pelotudo por hacer este tipo de cosas, sino que tenemos que empezar a ejercer y a defender nuestros derechos todos los días. Y no podemos vivir en un estado de paranoia y desconfianza permanente.